estudiarla. Mira, hay incluso, que eso no, no se ha descartado, en el texto de la Constitución hay la posibilidad de que se apruebe por mayoría simple en la Asamblea Nacional la figura del abandono de cargo por parte del presidente, que el abandono de cargo no quiere decir que el presidente se va y deja físicamente el despacho, ¿no? El abandono de cargo significa la dejación o el no ejercicio de muchas de las facultades constitucionales por la inacción, que el presidente tiene, de alguna... Entonces, todas esas cosas. Eso también tiene un componente que luego se va a llevar al TCJ. Bueno, no, ¿y cómo? Si es que eso es una declaratoria de la Asamblea donde no se exige la intervención del TCJ, lean la Constitución. No sé qué argucia, qué trampa irán a montar los emboscadores de la Sala Constitucional para decir, pero el abandono de cargo se aprueba por mayoría simple en la Asamblea Nacional y es el único caso donde expresamente en la Constitución no se señala la intervención de la Sala Constitucional. Mire, esta es otra primicia para ti, ¿eh? Mire, diputado, por cierto que a propósito de este tema, usted dijo recientemente en el Parlamento Nacional, cuando se analizaban todos estos temas revocatorios, enmienda o la posible renuncia del presidente, usted dijo que hay tres corrientes militares en la Fuerza Armada Nacional pidiéndole la renuncia al presidente Nicolás Maduro y cuatro corrientes o personalidades o bloques dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela pidiéndole también la renuncia al presidente Nicolás Maduro. Sí, mira, pero déjame precisar un poco más. En el caso de Fuerza Militar, y hay militares conspirando, y esto se le dice a la Fuerza Armada, aunque no lo quieran escuchar, hay militares conspirando, y una cosa es la cúpula militar y otra cosa es el resto de la Fuerza Armada Nacional. Por cierto, que el ministro Padrino, que habla de deliberancia, interpretando el son politicón de Aristóteles, no tenía que irse tan lejos a buscar base para la deliberación, que escuche que más bien él, que es bolivariano, que lee el pensamiento del libertador expresado en Bogotá en 1828, lo que dijo el libertador Simón Bolívar sobre la deliberancia o la deliberación de la Fuerza Armada. Dijo que desgraciado el pueblo en el que el hombre armado delibera, pero suponiendo que tuvieran derecho a deliberar, hay un montón de materias sobre los cuales la Fuerza Armada no ha deliberado nada, sino que se ha quedado calladita, entre ellas en el caso del Esequibo, la frontera occidental, la presencia de cubanos, Plan Bolívar, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema, eso da para todo un programa. Pero una cosa es la cúpula militar y otra cosa es la totalidad de la Fuerza Armada. Allí hay mucho malestar, mucho disgusto, incluso respecto del silencio y las omisiones de la cúpula sobre graves imputaciones hechas a oficiales militares en materia de corrupción y narcotráfico, y eso, de eso se habla en la Fuerza Armada. Ahora, ¿quién puede decir que en el seno de la Fuerza Armada hay respaldo unánime para este gobierno? Yo no me atrevería a decirlo por las informaciones que tengo. Y en lo que se refiere al PSOE, es un secreto a voces que los propios gobernadores militares, encabezados por Arias Cárdenas, están presionando para pedirle la renuncia a Maduro. Y ahí están el gobernador del Táchira, el gobernador de Mérida, el gobernador de Trujillo, el gobernador de Bolívar, el gobernador de Nueva Esparta, e incluso Castro Soteldo, que ahora es ministro. Ahora, si no quieren escuchar estas cosas, si les molestan, yo las digo. No sé si me van a allanar la inmunidad parlamentaria. Pero esto es verdad. Este es un gobierno que está en una situación muy frágil y muy precaria, y en la medida en que no produzca resultados positivos, sobre todo en la gestión económica y en la gestión política, va a aumentar su propia debilidad.